cierto que hemos tardado. Es cierto que es una skin muy sorprendente. Pero no me podéis negar que visualmente es una puta locura. Y esperad a cuando metan la nueva actualización a verla dentro de la partida. Con todos vosotros, amigos. Vamos a por el teteo de Twitch, bíceps flexionado, bíceps. Y de manera exclusiva, os voy a enseñar el baile de mi skin de Fortnite. Algo que no he podido meter en el vídeo porque no me lo habían pasado. Y finalmente me han dicho que sí. No es un baile sexual, pero os digo algo para introducirlo. Al igual que el mando, el pico, hace referencia a la comunidad de mando, he querido destinar mi baile a ese conflicto, a ese pique que siempre hay entre la comunidad de mando y de teclado y ratón. Amigos, imaginaos por un momento que tú eres el de mando, el enemigo es el de teclado y ratón. Lo matas en la partida pegándole 3 headshots seguidos. Y le bailas esto. A alguien con mando y le haces este baile en la puta cara. Comunidad de mando, esta skin es para vosotros. Comunidad de teclado y ratón, si matáis a uno de mando también se lo podéis hacer. Llevaréis las bolas de dragón en la espalda y una skin rojita. Por eso, amigos, a esto me refería, que no solo era la skin en sí, también era todo lo que venía alrededor. Y el baile es una de las cosas que más ilusión me hace. 300. Es que literalmente es esto. Haz así y hace. Estoy deseando a cada uno que reviente en la partida hacerle este baile en la cara. Le voy a hacer este baile a cada uno que mate. A cada uno. Y diréis, ¿de qué viene este baile? Pues evidentemente la pescadilla no era posible porque te estabas follando al aire. Y dije, ¿cuál es mi...? Tengo un clip muy famoso de Twitch que básicamente es así. Y dije, ¿sí? Pues vamos a adaptarlo un poquito al juego. Por eso, cuando le enseñé la esquina y el baile a Peter y Vicente, dijeron, ¡qué rabia de baile! ¡Qué rabia! Porque imagínate que alguien se puede hacerte esto dentro de la partida. Es evidente. Te puede joder un poquito. Así, amigos. Ahí tenéis el baile de mi skin. Me he cansado haciéndolo, ¿eh? Como tenga que hacer el baile cada vez que quile a alguien, voy a tener que ponerme en mejor forma física.